¡Aquí estoy, niña! ¿Cómo? El camión estará llegando al pueblo y tú ahí acostado. Ya sabes que no me gustan los locos. Pero si es que yo... ¡No quiero disculpas! Vete ahora mismo. Y límpiate un poco, cochino. ¿Qué pensará esa señorita si te ve así? ¡Anda! Sí, niña, sí. ¿Qué dices? ¡Antonia! ¡Antonia! Pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ay, no te había visto. Es que estoy de unos nervios, que parece que tengo hormigas por todo el cuerpo. Pues, ¿para qué le cuento cómo está la niña Angelina? ¿Tiene un día? ¿Sí? Hoy la trae con el vals Alejandra. Desde que amaneció, puritito Alejandra. ¿No puede ser? Como el día que se echó encima aquel reloj y el otro día que le echó pólvora negra a la chimenea creyendo que era carbón. ¿Alejandra? ¡Ay, Dios mío! ¡Angelina, qué haces! Estoy preparando la vaquilla antigua. ¡La Isabelina! ¡Virgen Santísima! ¡Déjalo, Angelina! Esta niña me va a matar. Esta criatura no tiene enmienda. Válgame Dios, ¿se ha salvado algo, niña? Cálmate. Era la de plata, voy a guardarla. ¡No! Que la guarde Antonia. Tú tienes manos de mantequilla. Entonces voy a limpiar. ¡No! Con la porcelana no. Hoy no toques nada. ¡Mira, mejor vete! ¡Pero manos arriba! Este Margarito va a llegar tarde y como es tonto... ¡Ay, qué día, señor! ¡Qué día! Perdone, ¿usted es la señorita Luján? Sí. Me mandó la señora a buscarla. Ahí tengo el sedán. ¿Cuáles son sus maletas? Una café. Señorita, permítame presentarme. Soy Humberto de Pérez, maestro de escuela de este pueblo. Encantada, colega. Yo también soy maestra de escuela. Me lo tenía. ¿La contrató la señora Saldaña? En efecto, gracias a unos amigos. No vaya, señorita, no vaya. Ay, no vaya, están locas. A mí me costó que me rompieran esta pierna. ¡Ya párele, maestro! ¡No se meta donde no lo llaman! Venga, señorita, no le haga caso. Sí, señorita Luján, hágame caso. No vaya, se lo digo por experiencia. Aquello no es para usted, no hay nada que hacer. Se va a arrepentir. ¡Cállese la boca ya, hombre! Por favor, señorita. Señorita, yo quiero que me haga usted caso. ¡Parece perico, hombre! Señorita, mire cómo me quedé de la pierna. Rota la pierna. Usted quién sabe qué le vaya a pasar, señor. En esa casa hay muchos locos y sacan los ojos como brujas, señorita. Ya sabe que el que no oye consejos no llega a viejo. ¿Por qué dice eso? No le haga caso, está bien, chisme. La señora y la señorita son dos almas de Dios. Y dígame, ¿es joven la señorita? Todavía no cumple los 65. Ah, yo creí que era hija de la señora. ¿Cómo va a ser hija de la señora si la señora también es señorita? A ver, ¿cómo está eso? ¿Que no es viuda? Pues sí, parece que tenía su novio allá en España. Y se casó así como por correspondencia. Por poderes. ¡Ándele! Y quién sabe qué pasaría que cuando vino y se murió toditito. Pobre señora, ¿cómo se quedaría? Como novia de pueblo, vestida y alborotada. ¿Sabe que me cae usted muy bien? ¿Cómo se llama? ¿Quién, yo? Sí. Lo mismo que usted. ¿Margarita? La grafología nunca falla. Margarita. Así, sin rúbrica, Margarita, fíjate en la barra de la T. Es como un latigazo. Renglones levantados, rebelde, apasionada, valiente, generosa. Fíjate en la inclinación de la letra. Toda la zona del yo volcándose sobre la zona del tú. Lo dicho, esta muchacha es un espíritu fuerte. Que va a caer en una trampa que tú le has preparado. ¡Niña! No admito que se discutan mis resoluciones. Recuerda que soy tu hermana mayor. Eso tenía importancia cuando éramos niñas. Pero 3 años a estas alturas... ¡Aunque fueran 3 minutos! No puede ser. No, es imposible. Dígame que no es cierto. Si a usted le parece imposible, seguro que es verdad. Quiere decir que a pesar de todos mis argumentos y consejos, traen a esa señora. Señorita, ¿cómo yo? ¿Qué? Entonces el escándalo va a ser mayor. Eso dígaselo a mi grafóloga y primogénita hermana. Dígame, ¿a usted le parece decente proponerle una cosa así? Una señorita, ¿verdad? Señor administrador,
No irá usted a darme lecciones de moral. No, no, claro que no. Pero se trata de una vida. Y creo que para eso están los consejos de familia, ¿no? Además, si la mayoría pretende que... En los consejos de mi familia, la mayoría soy yo. ¡Otra vez! ¡Angelina! Ya no puedo más, Dios mío. Ya no puedo más. Desde que Dios amanece. Angelina, por Dios, deja en paz la música por ahora. No es el momento. ¿Algo más, señor Roldán? ¿Qué puedo decir? Espero al menos hayan elegido una mujer respetable. ¿Y qué entiende usted por respetable? Pues una persona sensata de cierta edad. ¿De eso tenemos aquí de sobra? Bueno, perfectamente. Ustedes tienen un barril de dinamita y se empeñan en acercarlo al fuego. Bueno, que conste, yo lo advertí. Por mi parte me lavo las manos. Hace usted muy bien. Un administrador con las manos sucias no estaría bien. No admito esa indirecta. Mis cuentas están muy claras y en el momento que quiera, usted puede verlas. Angelina, ha llegado el gran momento. La señora Matilde, la señorita Angelina y el señor administrador. Encantada. Pase usted. ¿No le molesta que la miremos tan detalladamente? ¿Por qué no faltaba más? Es usted mucho más bonita de lo que yo esperaba. Y también más resuelta. ¿He hecho algo atrevido? No. Pero he estado mirándola con todas mis fuerzas y no he conseguido que baje los ojos. Tal vez porque me agrada la bondad que veo en los suyos. Inteligente. ¿Quiere darme su mano? Encantada. Muy bien. Un poco fuerte, quizás. Espero que vamos a ser muy buenas amigas. Estoy segura. Señor Roldán, ¿no tiene usted nada urgente que hacer en su despacho? Nada, señora. Pues haga usted el favor de ir a buscarme. Tal vez me encuentre en el jardín. Está bien. Lamento, señorita, no poderla felicitar por su llegada. No parece muy alegre este señor. No haga caso. ¿Y tú qué haces ahí? Sube el equipaje de la señorita. ¿Para qué voy a andar subiendo y bajando? En cuanto le platiquen aquí a la joven, se irá por donde vino. Tú obedece. Venga usted, señorita, le vamos a enseñar su recámara. Espere un momento. Si usted hubiera vivido en tiempo de Nerón y la hubieran condenado al circo, ¿cuál hubiera sido su actitud? Imagine la escena. Las gradas llenas de paganos borrachos de sangre. Usted vestida con una túnica blanca. El león se acerca. ¿Qué habría hecho usted? No sé. Supongo que lo mismo que ustedes. Echar a correr gritando como una loca. Muy mal hecho en compararse con nosotras, señorita. Nosotras, mi hermana y yo, no habríamos corrido. Y menos como locas. En esta casa, nunca vuelvo a pronunciar la palabra loca. ¿Entendido? Desempacando si quiere. Antes me gustaría aclarar algo.
Porque la actitud de ustedes... No sé, yo creo que aquí hay alguna confusión. Ustedes me llamaron para que me encargue de la educación de un niño, ¿no es así? ¿Dónde está ese niño? No sé, andará por el monte con su rifle. ¿Con un rifle él solo? No, con Pancho y el Orejón. Ah, vaya. Dos criados de confianza, ¿no? Dos perros chulísimos. ¿Pero cómo dejan a un niño solo en la montaña y con armas? Tranquilícese. Su padre era un gran cazador. Lo acostumbró a la pólvora desde que era pequeño. Pero ahora se ha quedado huérfano. Y usted tiene que ayudarnos a salvar al inocente. Lo primero hay que enseñarlo a leer y a escribir. Después, todo. ¿Tan atrasado está? Es una página en blanco, criado en la montaña. No sabe nada de nada. Es lo que se llama un niño natural. Ah, ya entiendo. Este refugio en el campo, el misterio de ustedes. ¿Y el niño? ¿Es suyo? No, ¿cómo se le ocurre? Yo soy una señorita. Y mi hermana también, aunque estuvo casada. Entonces, ¿este niño natural? ¿Qué dice usted? Es hijo legítimo. Mi hermana ha dicho natural... como contrario de artificial, como un producto de la naturaleza. De acuerdo, señora. Pero por muy natural que sea, no lo habrán encontrado en un árbol. No, desgraciadamente. Es hijo de nuestro hermano. ¿Y la madre? En esta casa, preferimos no oír hablar nunca de ella. Volviendo a lo del niño, su labor va a ser muy dura, porque es desconfiado e instintivo como un animalito, completamente indomable y peligroso como un diablo. Estoy acostumbrada a esos pequeños rebeldes. También estaban acostumbrados los otros profesores y ninguno ha durado más de 3 días. El último quiso dominarlo por la fuerza y lo tiró por la ventana. No lo puedo creer. ¿Que el profesor tiró al niño por la ventana? No, el niño al profesor. No. Un momento, que ya no sé ni dónde estoy. ¿Cómo es posible que un niño de... ¿Cuántos años tiene el niño? 28. ¿Y para eso me han traído aquí? ¡Ustedes están locos! ¿Sí? ¡Me voy ahora mismo! ¡Ay, por favor, no lo dejes! ¡Al menos esperen conocerlo, señorita! No, no, ¿para qué? Pero un enfermo, un retrasado mental. No lo creo, si es muy bueno y muy inteligente, pero muy ignorante. Ha vivido siempre en la montaña. ¡Lejos de nosotros! ¡Hágase usted cuenta! ¡No se vaya, señorita! ¡No se vaya! ¡No, sí, señora! ¡Ay, nuestro niño tan lindo! ¡Viva! Es su manera de saludar. ¿Y esa especie de bandido peligroso que se acerca? ¿Es el niño? Sí. Pues con permiso. ¡Ay, que no se vaya! Soy maestra, no domadora. Espere una hora siquiera, señorita. No nos prime del momento que más hemos soñado. No quiero saber nada. Este muchacho no ha visto nunca una mujer tan bonita y joven como usted. ¿Y creen ustedes que eso me tranquiliza? ¿Imagínense lo que me puede ocurrir? No, gracias. ¡Espere! ¡Será un momento hermoso! ¡Aguarden! ¡Cuidado! ¿Y esta quién es? La señorita Luján. Si hubieran visto al cachorro cómo peleó. En cuanto venció el rastro de este infeliz, todito los pelos de acá se le pararon como agujas calientes. Y después... ¿Y qué viene a hacer esta aquí? Es
tu nueva maestra. ¿Maestra? ¿Esta cosa? Ven para acá. ¿Ves aquella ventana? Pues por ahí te iré al último. Así que no les hagas caso a mis tías y mejor olvídate de esas tarugadas de las mayúsculas y los puntos. Pero ven acá, pedazo de bruto. Es que no te has dado cuenta. Tú la has mirado bien. Pues, ¿qué tiene? Mírala. ¿Qué te parece? Pues yo no sé qué le ven ustedes. ¿Tú te has fijado en sus ojos? Pues sí, los tiene igual que todos, uno para acá y otro para allá. Mírala. Mira nomás. Pues, ¿cómo puedes caminar con él? Niño Pablo, ¿eh? El cachorro sigue perdiendo sangre. El uñazo fue hondo. Tráete limón y sal y una botella de aguardiente, córrele. Tú, tus perros, ¿que no puedes atender primero a la señorita? ¿Por qué? Ella no está herida y el cachorro sí, pues mira. ¿Qué le parece? Un poco brutal, ¿no? Sí, pero también es brutal un venado o una paloma. El salvaje no cayó de rodillas. ¡Qué hermoso fracaso! ¿Pero cómo habrá podido llegar a hombre con unos ojos tan limpios? 20 años en las montañas sin ver a nadie más que a su padre. Bueno, pero ¿por qué hizo eso el padre? ¿Era un loco? Escucha un momento. Luego puede irse o hacer lo que quiera. A nadie le hubiera yo consentido esa palabra. Pero es la verdad. Mi hermano se volvió loco. Pero no así, como dicen los médicos. Loco de celos, de desesperación, de vergüenza, al verse traicionado por la mujer que amaba. Ella era una mala cabeza, llena de doblez y de mala intención. Una pérdida. El día que lo abandonó para irse con otro, dejó una carta indigna, más de venganza que de disculpa. Confesaba todas sus bajezas, el odio hacia él, la comedia que había estado representando. Y él no pudo alcanzarlos. Si no, se hubieran perdido 3 vidas en lugar de una razón. Cuando regresó, me parece verlo entrar por esa puerta. Pálido, enfermo de dolor. Encerró en la biblioteca. Ahí estuvo no sé cuántos días sin comer. Rompiendo cartas y retratos y cuanto pudiera recordársela, llorando de rabia, destrozando los libros, como si ellos fueran los culpables, hasta que una madrugada... ¡Pablo! ¿Qué vas a hacer? ¡Llevarme a mi hijo! ¿A dónde? ¡A la montaña! Donde no le alcance la mentira ni el engaño. ¡Escucha! ¡Estás loco! ¡No puedes hacer eso! ¿Por qué no? Es hijo mío, mío solo. Nunca oirá hablar de su madre. Vivirá limpio al margen de esta sociedad podrida, sin libros y sin ideas falsas. ¡Eso es absurdo! ¡Vas a hacer de tu hijo un animal salvaje! ¡Sí! ¡Pero un animal feliz! ¿Quién sabe si en el fondo tenía razón?
Entonces, ¿para qué quieren educarlo? La hacienda va cada vez peor. Y el día que nosotras faltemos... Además, hay una herencia y parientes poco escrupulosos. Si se empeñan, se lo quitarán todo. Haga algo por él. Ahora comprendo aquello de la túnica blanca, el circo y el león que avanza. Con su licencia... De parte del niño Pablo, que si no tiene unos trapos limpios para el perro. Yo traigo vendas en mi maletín. ¿A dónde va, señorita? Por lo pronto, a curar al cachorro. ¿Ves qué decisión? La barra de la té, Angelina. La barra de la té. Aquí tiene venda y algodón. ¿Es grave la herida? Tú nunca has visto al cachorro, ni te importa. ¿Para qué preguntas? Porque sé que le interesa a usted. ¿Es grave? Ya le puse limón y sal para que le cicatrice pronto y al pelo. Pero le habrá dolido mucho. Seguro, y a mí también. ¿Y no se queja? ¡Eres tonta! Este animal muere o se cura, pero no se queja. ¿Verdad, mi viejo? ¿Me morderá? Pues háblale. Pobre cachorro, tan valiente. ¿Ya ves lo que te pasó? ¿Quién te manda andar peleando con tigres? ¡Yo! Quieto. Aunque te duela, hay que cuidarte. ¿Qué pronto te lo ganaste? Pero conmigo no creas que va a ser igual de fácil, ¿eh? ¿Por qué? Porque a ustedes los maestros les gusta mucho mandar. Y conmigo no sirve, aquí mando yo. Pero eso no impide que seamos amigos. Los amigos tienen que verse frente de frente. Y tú baja los ojos cuando te hablo. ¿Qué tanto me ves? Vaya, con usted no hay manera de atinar. Y olvídate del usted. Yo cuando oigo decir usted creo que le están hablando a otro. Como tú quieras. Como tú quieras, como tú quieras. Eres igualita que los demás. Primero mucho pasarle la mano a uno sobre el lomo. Y en cuanto está uno mansito, sácatelas, ya me quieren enseñar a leer. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues no sé. Pero conmigo andas torcida, maestrita. Así que menos plática y déjame en paz. ¿Te vas a quedar? Si tú quieres. Pues a mí me da lo mismo. ¿Cómo te llamas? Margarita. No sirve. ¿Por qué? Si está lejos y tengo que llamarte, fíjate. ¡Margarita! ¿La cago? Entonces, ¿cómo debo llamarme? Marga. Fíjate. ¡Marga! ¿Ves? Sí. Es más fácil. No, si aquí vas a aprender muchas cosas. Bueno, nos vemos, Acuda. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me cuadra el campo y el chiflido de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales, chivos y mulas, y uno que otro viejo buey, un cuervo azul y un puerco color naranja, cantaban juntos, qué bonita es la parranda, y un feo caimán. A un zorrillo le cantaba, jardín de flores, ya no
coyotes, matrero y abusado el tejón, manso y noble el cordero y el cochino sicón, el gañán es ladino, el ranchero simplón y el indino vaquero, holgazán y dragón. A veces quisiera ser tortuga para correr, caballo para volar, montaña para viajar, pescado para trabajar, chaparro para crecer, borracho para no beber, jumento para no cargar, valiente para no pelear. Y fiel como la mujer, como esto no puede ser, me aguanto que voy a hacer. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me cuadra el campo y el chiflido de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales. Chivos y mulas y uno que otro viejo güey. Es que no se va a poder dormir nunca en esta casa. ¿No podías cantar a otra hora o en otro sitio? ¡Uy, qué bravo te despertaste! ¡No me desperté! ¡Me despertaste tú con tus gritos! ¡Esto ya es demasiado! ¡Pero no, no! ¡Deja la piedra! ¡No, Pablo! ¡Le puedes pegar y lastimarlo! ¿Pues para qué crees que le tiro? ¡No! ¡Te lo prohíbo! ¡Entonces baja! ¡No estoy arreglada! ¡Pues arréglate y te llevo a conocer la sierra! ¿Sabes montar a caballo? Pues, muy poquito, pero hace mucho que... ¡Apúrate! Aquí aprenderás luego, luego. ¡Ándale! ¿Siempre? Siempre. Pero bajo casi todos los días a la hacienda. A veces me quedo allá para que mis tías estén contentas. ¿Y a la ciudad no has ido nunca? ¿Al pueblo, quieres decir? Bueno, sí. No, nunca. Mi viejo me decía que no había nada mejor que la montaña. Bueno, ¿y aquí no te sientes muy solo? Antes no. Pero desde que murió mi viejo... hay días que se me hacen largos, largos. ¿Quieres? Sí. ¿Y cómo era tu padre? Pues... era fuerte, valiente, pura verdad.
Con él no hacía falta más. Con el sol salíamos a los montes a correr, a cazar. Aquí se sentaba mi viejo. Y por las noches me contaba cuentos re bonitos que solo él sabía. Me enseñaba a cantar, a tocar la guitarra. ¡Esta! Lo que no entiendo es por qué odiaba tanto a las mujeres. Tú no pareces mala. ¿Nunca te lo explicó? No, pero a veces venían amigos a casar con nosotros y si platicaban de mujeres, mi padre se enojaba y echaba unas palabras re duras que sonaba como trancazo. ¿Te la digo? No hace falta. Me las imagino. ¿Y tu madre? Por ahí andará, o se habrá muerto. Ni sé quién era. ¿Te gustaría andar más arreglado? ¿Arreglado? ¿De qué? Pues, más limpio, rasurado. Que no lleves la ropa destrozada. Pues, vamos a comer aquí, ¿eh? ¿Pero qué van a pensar tus tías? ¿Pensar? Pues que tenemos hambre. Ya verás que pronto. Un buen libro es como un amigo. ¿Tú lo has leído? Más de 100 veces. ¿Quieres oír? Sí. ¿Qué es esto? Dijo un niño mostrándome un puñado de hierba. ¿Qué podía yo responderle? Yo no sé lo que es la hierba tampoco. Tal vez es la bandera de mi amor, tejida con la sustancia verde de la esperanza. Tal vez es el pañuelo de Dios, un regalo perfumado que alguien ha dejado caer con intención amorosa. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? No sé. No he entendido bien, pero siento. Ese que habla de las cosas chiquillas como si fueran grandes. ¿Por qué lo dices? Yo conozco la hierba desde que nací. La he respirado. La he mordido con mis dientes. Con todo y eso,
sé lo que es la hierba. ¿Y quién escribió esto? Un gran poeta, Walt Whitman. ¿Y es así todo lo que dice? Todo. La tierra y el hombre, frente a frente. ¿Y ese libro no tiene mayúsculas? No. Los poetas verdaderos no las necesitan. Entonces voy a aprender a leer. Pero escribir no, ¿eh? Es muy útil. Puedes expresarte, hablar a distancia. Si yo estuviera muy lejos, ¿cómo te ibas a comunicar conmigo? Pues a gritos, iría al caballo. Ah, ¿pero qué piensas irte? Ahora no. Pero algún día tendrá que ser. Entonces, ¿para qué viniste? Mejor lárgate de una vez por mí. Mira, si yo estuviera muy lejos, donde no pueden llegar tus gritos ni tu caballo, tendrías que escribirme, ¿no? ¿Y si te escribiera llamándote, vendrías? No sé. Creo que sí. Entonces voy a aprender a escribir. Gracias. Mira, vamos a hacer un pacto. Yo te enseño a leer. Y tú me enseñas a cazar, a montar a caballo, a ser como tú. Pero no te vayas a rajar, ¿eh? No. Síguele leyendo, síguele leyendo. Me gusta. Pienso también que la hierba es un niño. El recién nacido del mundo vegetal. O es un jeroglífico uniforme cuyo significado es nacer en todas partes. Si mi pobre esposo no pudo dejarme ninguna experiencia de casada, me dejó en cambio una larga experiencia de viuda. Total que estamos iguales. Para la naturaleza sí, pero para la sociedad no, porque yo firmé papelitos. Angelina, deja que lo corrija la señorita. Usted no se preocupe. Venga, trae un cigarro. ¡Aquí hay una! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ay, me está quemando! Ay, es que si no las quemo a ellas no salen. ¿Cuánta molestia les estoy causando? Muy poca, comparada con la que usted se toma por nosotros tratando de domesticar al niño. Es más fácil de lo que yo misma creía. ¡Ay! Pablo es tan puro, tan limpio. ¿Están ustedes seguras que hacemos bien sacándolo de ese mundo en que vive feliz? Desgraciadamente, sí. La madre murió hace unos meses y dejó una fortuna importante. ¿Y él lo sabe? ¡No! Y lo peor es que los parientes de ella dicen que Pablo es un retrasado mental y lo quieren declarar irresponsable para quedarse con todo. ¿Retrasado mental? ¡Qué canallas! Se basan en la conducta de nuestro hermano y en la nuestra, porque además aseguran que estamos loquísimas, ¿verdad tú? Y no lo estamos, ¿no? Espero que tendrán ustedes un buen abogado. Naturalmente. El hijo de ese haragán, nuestro administrador. Un muchacho brillantísimo y de toda nuestra confianza. ¡Ay!
No, no tuve tiempo. Ah, bonita contestación. Me prometiste estudiar hasta las 12. Acaban de sonar, conté las campanadas y hasta la última no me levanté. No es cierto. A menos que tu tía Angelina adelantara el reloj. Además, ahora apretó el calor. Me está ahogando ahí en la hacienda. Métete, está resabrosa el agua. No he traído traje de baño. ¿Traje? ¿Tú te vistes para bañarte? ¿Tú no? ¡No estoy loco, Sosa! ¿Y para qué te vistes? Pues, porque es la costumbre. No voy a bañarme desnuda. ¿Y por qué no? Eres joven, fuerte, sana. Sí, pero no se trata de eso. ¡Ah, entonces yo tampoco me baño! ¡No! Si sales, me voy. Oh, no entiendo. ¿Por qué te asustas de que...? Porque sería inmoral. ¿Y qué quiere decir inmoral? Pues... lo deshonesto. Lo contrario a las buenas costumbres. La falta de respeto a la sociedad. Pues yo no entiendo de eso. Pero el otro día que mis tías te enseñaron un retrato mío encuerado... digo, desnudo... dije que te reíste y que si yo era un amor y que sí, que tan lindo. Pero entonces tenías 4 meses. Ah, es cosa de tiempo. ¿Y a qué edad empieza uno a ser inmoral? Algunos muy jóvenes. Tú no has empezado todavía. Pero tú sí. Pues si no podemos bañarnos juntos, y yo todavía no soy inmoral, pues es que tú lo eres. ¿A dónde vas? A bañarme contigo. ¿Y por qué te enojas? No, Pablo, no me enojo. En el fondo yo también soy como tú. Nacemos desnudos. Y son los malos pensamientos y las ideas sucias las que nos hacen vestirnos. Yo también quiero ser como tú, siquiera una vez. Traigo herido el corazón por la flecha de Cupido. Ay, amor, como eres lindo, aunque sangre el corazón. En la punta de un pirul canturreado un pajarillo. Un amor cuando es tranquilo ni es bonito ni es amor. Arre, arre, arre. Arre, caballito, arre que tengo priesa, ya es tardecito. Arre, 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 ya llegué al pueblito. Arre, arre, júntate, prieta, que estoy solito. Por un llano me encontré una blanca palomita. Y me dijo agachadita, no le atores al amor. En amor y en interés, no hay pariente ni hay amigo. Y el que vive prevenido, nunca sufre decepción. Arre, 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 arre caballito. Arre que tengo priesa, ya es tardecito. Arre, 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 ya llegué al pueblito. Arre, arre, júntate, prieta, que estoy solito. Nadie presta su atención a lo que otro ha sucedido, hasta que se ve perdido en los mares del dolor. Aunque tenga que llorar, este amor me trae sin ti. Si llorar es mi destino, es que así lo quiso Dios. Arre, 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 arre caballito, arre que tengo priesa, ya es tardecito. Arre, 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 ya llegué al pueblito. Arre, arre, júntate prieta, que estoy solito.
enseñarte más. A cazar, a seguir la huella del coyote y a entender lo que cantan los pájaros. ¿Tú entiendes el idioma de los animales? Muy, muy fácil. Nomás tiene cuatro palabras. Una para el peligro, otra para tragar, otra para desafiar de los machos y otra para llamar a la hembra. ¿Ah, sí? ¿Eh? Los perros dicen más. El perro pide, llora, te dice que está contento. No, si yo los entiendo muy bien porque me he criado entre ellos. ¿Y aparte de los perros, nunca tuviste otro compañero? Sí, una venada. Por cierto que tenía los ojos como los tuyos. Mansita, mansita. Hasta que llegaba el tiempo en que madura la fruta. Tú sabes lo que pasa en este tiempo allá arriba en el monte. Los animales se llenan de fiebre oliendo el aire. Se les pone la mirada como de gente. En este tiempo no se les debe matar. ¿Y la venada? Ah, sí va para el monte sin voltear siquiera la cabeza. Comprendo. ¿Qué vas a comprender, Sonsa? Nomás lo que dicen tus librotes. Si vieras esas noches de luna, en que se oye el bramar y rugir de los machos que se pelean hasta hacerse pedazos. ¿Y la venada? Pues volvió con su hijo, mansita, mansita otra vez. Se pasaba el día echada lamiéndolo, lamiendo, con los ojotes fijos como recordando. ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿Yo? Ninguno. Qué raro. ¿Por qué? ¿Ya eres grande? Las mujeres tenemos que saber esperar. Si no dicen que somos malas. Qué chistoso. La venada tenía hijos todos los años y nadie le dijo que era una mala venada. ¿Para? ¿Qué te pasó? Nada. Suéltame. ¡Madre! ¿Estás llorando? ¿Qué te hice algo malo? Al contrario. Es que soy una pobre maestra estúpida. Vine a enseñarte. Y eres tú quien me está enseñando que la vida puede ser más hermosa de lo que yo creía. No era más que eso. Suéltame, Pablo. No, si estás sintiendo como yo, esta fiebre que te quema por dentro. ¿Sabes lo que dice? Está llamando a su hembra. Ay, me irrita tu seguridad. ¿Qué sabes? Yo he estudiado su letra y sé que... No se va. ¿Que no? Mira, me como los lentes si me equivoco. Thank you.
¿Dónde está la señorita Marga? Pues quién sabe. El caballo llegó solo sin la señorita. ¿A dónde fue? Agarró para el monte. Necesito abrir los ojos para verte. Tú no. Yo hace tiempo que te veo cuando miro dentro de mí. Siento como si estuviéramos muy lejos. En un mundo donde no existimos más que tú y yo. Ya es tarde, Pablo. Tenemos que regresar. ¿Qué tienes? ¿Estás triste? No. Es algo que siento acá adentro. Como si de pronto comprendiera muchas cosas grandes y pequeñas. ¿Qué quieres decir? Pues, algo que uno puede entender sin que se lo explique. La muerte, Dios. Un día llegó un venado a mi cabaña. Herido. Me pasé la noche cuidándolo. Me veía con sus ojotes agradecidos. De pronto se le quedaron fijos en mí. Entonces comprendí la muerte. La muerte se ve. Se toca su frío. Pero Dios, ¿también lo descubriste tú solo? También. Una noche me agarró una tormenta allá en lo más alto de la montaña. Peor que la de ahora. Los rayos partían los árboles como nada. A mi caballo se le había quebrado una pata. Entonces sentí miedo. Pero un miedo muy grande. Y sin pensarlo, pedí que alguien me cuidara. La tormenta cesó de pronto. Y yo salí con bien. Pues eso tan grande que lo puede todo. Es Dios. Pero hay otra cosa más grande. Como Dios y la muerte. Que me la has traído tú. Pablo. Ya nunca me sentiré solo allá arriba. Estarás tú siempre conmigo. Siempre. Si eso fuera posible. Último rey reinante, Sedaquías. Sedaquías. Ah, nombrecito, Sedaquías. Hizo lo que era... Parece usted otra señorita. Ay, me he metido en la sangre todo el aire del monte.
Traigo un hambre. ¿Y tú? Pues yo estudié hasta que me dolió la cabeza y ahora me estoy empujando esta novela. ¿Empujando? Será leyendo. Bueno, eso, pero está rete aburrida, puros robos y crímenes, líos por todos lados, es un relajo. Pues, ¿qué novela estás leyendo? La historia universal. Siempre lo mismo. Agarran un chango, lo ponen de rey. Lo festejan, le dan todo lo que quiere. Y cuando el tipo empieza a sentirse a gusto, ¡zas!, se lo escabechan. Bueno, claro que son puras mentiras. ¿Mentiras? Seguro, ¿quién va a creer esas cosas de que queman los pueblos, matan a las mujeres, a los chamacos? Eso solamente pasa en las guerras. ¿Y por qué son las guerras? La mayoría por ambición, por interés, por afán al poder. Y se matan sin odio, sin conocerse. Sin conocerse, sí, pero con mucho odio. Pues no lo creo. Menos creerás entonces que ahora hay armas que pueden matar millones de seres en un segundo y que hacen saltar la tierra en pedazos. Eso no lo creemos ni nosotras. ¿Quién va a querer semejante catástrofe? Los hombres. Es la política de hoy. En todos los diarios dicen... Nosotras no leemos los periódicos, ni queremos saber nada de política desde que cayó don Porfirio. Pues a mí ya me gustó eso de la leída. Y ya me empujé. Bueno, me leí media biblioteca. Ahora me voy a leer la otra media. Hay unos libros rechistosos, ¿eh? Una bola de gente que dice lo contrario de lo que piensa. Esa es la educación. El hombre civilizado tiene que saber ocultar sus pensamientos y sonreír al enemigo. Pues vaya trabajo. ¡Ay, condenado, mis flores! ¿Qué? ¿Son para ustedes? ¿Son para nosotras? Tenga usted. ¡Qué linda! Tenga usted. Gracias, mi vida. Y tenga usted. Gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué encanto! Para estos detalles, puedes cortar todas las flores del jardín, hijo mío. ¿Por qué te has quedado callado de pronto? Sigue contando las cosas que lees. No, ¿sabes? A veces hay cosas así, que lo ponen a uno a pensar. Y ahora que tía Matilde me llamó y hijo, me acordé. Esos libros dicen unas cosas ahí. ¿Las madres son buenas? Sí. Pero así como dicen que adoran a sus hijos, los cuidan y hasta se dejan matar por ellos. ¿Y cómo dice? No hay nada más grande que el cariño de una madre. Es verdad. Qué chistoso. Yo creí que era como los animales. Que en cuanto el crío está fuerte, lo sueltan y ni se acuerdan de él. ¿Y todas son tan buenas como dicen los libros? Muchas, sí. Pero la mía no, ¿verdad? También. Solo que tú eras muy niño y no te acuerdas. ¿Y por qué no se quedó ahí arriba, en el cerro, conmigo, con mi viejo? ¿Se murió? ¿Se murió, verdad? Sí. Hábleme de ella. Nada de hablar. Ahora vamos a dar la clase, ¿eh? ¡Ándale, flojo! Tiempo habrá de todo. Véngase. Angelina, otra vez. Pero
¿Contaste? Sí, avísale. Años de favores, ellos se hicieron groseramente inicuos. Señorita, ¿puede salir un momento? Enseguida. ¿Encontró algo? Poca cosa. Un par de retratos, una cajita de música. Pero esto es un tesoro. Van a ver. ¿Pablo? ¿Sí? ¿Quieres venir un momento? No digan nada hasta que él pregunte. ¿Y eso qué es? Eran de tu madre. ¿Puedo tocarlos? Son tuyos. Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, tía Angelina, mira que ya amaneció. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, tía Angelina, mira que ya amaneció. Dios los bendiga a todos. Ella fue la de la idea, ¿eh? A ver, que le sirvan un cafecito para que se despierte. Gracias, gracias a todos. Y con permiso de mi hermana, hoy no se trabaja en la silla. Margarita, dales a los muchachos algo para que se les caliente la boca. Sí, en 30 años es la primera vez que me cantan las mañanitas. A ver, tía, acá entre nos y sin quitárselos, ¿eh? ¿Cuántos cumple? Ay, espera, deja ver. Ya no me acuerdo. Creo que son 60. No, 61. 62. 63, 64, 65. Tía, a tu salud vamos a tomar. Niña, pero vas a beber. ¿Y por qué no? Mira, y tú también, toma. ¡Qué horror! ¿Cómo que no? Ahora nos vamos a alegrar todos a salud. ¡Hola, tía Angelina! ¡Señorita Angelina! Su primer vals. Hágase cuenta de que acaba de cumplir 15 años. A ver este joven galante que saca a bailar a la festejada. ¿Bailamos, señorita? Estoy tan contenta que hasta me animaría a bailar con usted, que es un esperpento. Pues con mucho placer. Yeah.
cual bellas ninfas cantando alegres con dulce voz. Guardamos dentro del alma las flores de amor más puras. Con vida soñar despierto, con emociones de juventud. Las ninfas entre las flores en un festín de armonía le cantan a los amores con magias de canto azul. ¡Otra! ¡Otra! ¡Canten otra! ¡Canten otra! ¿Pero cuál cantamos, Matilde? ¿Cuál? Ay, ya no me... La de los pajaritos. A ver. ¿En serio? Creo que... ¡Sí! ¡Es mi hijo! ¡Qué bueno! Es nuestro abogado, verá qué simpático. Tanto como desagradable es el padre. No creí que llegara tan pronto. ¡Yo, Julio! ¡Ah, Julio! ¿Qué tal el padre? Mi querida doña Angelina, toda la felicidad es poca para lo que yo le deseo. ¿No se acordó? ¿Cómo me iba a olvidar? Como necesitaba hablar con ustedes, me las arreglé para llegar hoy mismo y traerle este pequeño obsequio. Años que no nos veíamos, ¿eh? Ya verás qué escopeta te traigo. Y como yo no soy hombre de armas... La señorita Luján, profesora de Pablo. Mucho gusto, señorita. Solo lamento haber pasado ya a la edad escolar. ¡Uy, qué maravilla de cama feo! ¡Miren! Muchas gracias, Julio. Tan gentil como siempre. Vendrá muy cansado, ¿verdad? Un poco solamente. Pero con un buen baño estaré listo para acompañarlas. ¿Me permiten? Hombre, no faltaría más. ¿Vamos, papá? Sí, como traiga. No te preocupes, papá. Todo está en forma perfectamente legal. Si sale bien, me han ofrecido la tercera parte de la herencia. Este mes va a celebrarse la primera junta. ¿Y los otros? ¿Los parientes de la madre? Vienen a fines de esta semana. ¿Aquí? Con el pretexto de llegar a un arreglo, traen a un psiquiatra para que observe a Pablo. Su testimonio va a ser de gran importancia. Eso fue idea tuya, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Lo importante es que esa noche Pablo esté excitado. Ya buscaremos la manera de que lo declaren loco. Yo solo veo el peligro en la maestrita esa. ¿Peligro? Al contrario. Me servirá para obligarlo a ceder. Margarita y yo... Ah, pero... ¿Tú la conoces? Demasiado. Pero ella no sabe que fui yo quien la mandó directamente. Me serví de unos amigos como intermediarios. ¿Pero con qué objeto lo hiciste? Eso ha perjudicado tus intereses. Le he enseñado a leer, a escribir... ¿Qué? Mi idea era que Pablo se enamorara de Margarita, cosa que ya se logró como tú mismo me lo escribiste. Ella hará lo que yo le ordene. Va a ser un poco difícil, porque se me olvidaba decirte que Margarita se ha enamorado perdidamente de Pablo. Lo siento. Yo no sabía que estuvieras en esta casa. A mí no puedes engañarme. Te conozco demasiado. Tu simpatía, tu ternura aparente, la paciencia con que esperaste para rendirme por hambre. Eres injusta.
Yo no te obligué. Sí, por hambre. Era tan fácil ayudarme, pero no. Tú esperabas. Esperabas hasta que conseguiste lo que querías. No te envanezcas. No me entregué a ti por amor, sino porque me dolía el estómago de hambre. No creí que me juzgaras así. Te busqué varias veces y tú... Yo ya me ganaba la vida trabajando. Y el comer bien me volvió la dignidad. Pero eso ya no me importa. Tú preparas algo, Julio. Se han puesto en tus manos. ¿Por cuánto los vas a vender? ¿Qué cosas dices? El amor te hace ver visiones. ¿Cómo puedes enamorarte de ese ignorante? ¿Qué sabe lo que tú vales? Vuelve a la razón, Margarita. Estás más hermosa que nunca. Y tal vez hoy te cumpliera lo que entonces te prometí. Me gustas tanto. Y al fin, fui el primero. No te acerques. Ya no soy la de antes. Y eres muy poco hombre para obligarme por la fuerza. ¿Estás segura? Si das un paso más, disparo. ¿Crees que me asustas? No eres capaz de matar a una mosca. Todavía queda otro cartucho. No tienes por qué saberlo. Pero a veces soy mal enemigo. La famosa carta de despedida, acusaciones del padre, cartas del amante. Una colección completa. No, hijo, no. Tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque es horrible. Si Pablo lee eso... No, que la de la madre, no digamos el dinero. Ni la gloria. Julio, piénsalo. Esa es una carta llena de insultos, de confesiones vergonzosas. Fue escrita para hacer daño. Ya, papá. La vejez te ha vuelto sentimental. Es mucho el dinero que está en juego y no pienso perderlo. Pero es que cuando Pablo se entere de que su madre... No. Volverá a la montaña. Todo lo olvidará y será feliz. Estoy seguro que el dinero le haría más daño que esa famosa carta. ¿Qué? ¿Te gustó el paseo? ¿Cómo no? Ni se siente el camino. A ver si mañana salimos otra vez. Cuando quieras. Voy a guardar el automóvil. Bueno. Ah, Pablo. ¿Eh? ¿Te dio mi viejo los retratos? ¿Cuáles retratos? Unos que tiene de tu mamá. Ve y pídeselos. ¿De veras? Le dije que te los diera. Los vi en el cajón izquierdo de su escritorio. Que te los di. Gracias, Julio. Ahorita mismo. Ustedes dicen, yo les aconsejo que no sean tan confiadas. Pablo, ¿qué te ocurre? ¿Por qué me han engañado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tienes? Asco y vergüenza. Ya sé la verdad de mi madre. Esa que dicen ustedes que me quería tanto. Odiaba a mi padre. No le importé yo ni nadie. Se largó lejos con... Lo leí acá de su misma mano. Véanlo. Para que se le revuelva el estómago de asco. Y sienta fuego aquí. ¿Dónde encontraste eso?
En el escritorio de Roldán. Rompí la cerradura. ¿Te buscabas, Pablo? ¿Para qué me querías? Para nada. No hace falta. ¿Qué te pasa, Pablo? Es tan grande lo que me pasa que me parece que no me pasa nada. Quisiste darme una alegría y sin quererlo me has hecho un gran daño. Me voy a la montaña. Regresaré cuando ya no sientes lo que me lastima por dentro. Y no me vean con lástima, que cuando hay odio y desprecio, las penas se pasan pronto. ¿Ves, Narga? Para lo que me sirvió aprender a leer. Gracias por haberme enseñado. ¿Cómo pudo guardar esa carta? Por orden del padre de Pablo. Era la única prueba que tenía contra ella, para que no pudiera reclamar a niños si él llegaba a pasarle algo. ¡Marga! ¿Dónde va? Con Pablo, a tratar de calmarlo. Regresaré con él. Efectivamente, eres muy mal enemigo. Yo mismo no me entiendo. Después que llegué, he estado pensando en ella. Pero te veía a ti. Pablo, es que tienes miedo de que yo... Sí. Un miedo muy grande. Como lo sentí de niño. Cuando entendí a la muerte y a Dios. ¿No lo sientes tú? Sí. Miedo y desesperación. Y alegrías. Y tantas cosas juntas. ¿Y por qué sentimos así? ¿Cómo se llama esto? Esta cosa que duele tanto. Tiene un nombre muy gastado. Que la gente lo ha hecho vulgar. Pero cuando se quiere de verdad, no hace falta decirlo. Tú no te vas de aquí, ¿verdad? Lo demás no me importa. Pero tú sí. Dios todopoderoso, ya no tardan en llegar los parientes esos. ¡Antonia! Mande, señorita. ¿Falta mucho para que esté la cena? Por Dios, señorita, y es la tercera vez que me lo pregunta. Ya le dije que la cena estará lista a la hora. ¿Por qué no has puesto las servilletas? Pero si no puedo hacer todas las cosas a la vez y que tuviera cuatro más. Ay, Dios mío, tiene uno que estar en todo. Angelina, ¿pusiste la torta de pollo en el horno? Sí, Matilde, en el horno. No lo habrás cerrado, ¿verdad? Sí, Matilde, lo he cerrado. ¡Pero se estará quemando! Sí, Matilde, se está quemando. Angelina, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto tonta de repente? Sí, de repente. Oye, Angelina,
tienes? ¿Qué te pasa? ¡Habla! Marga se va. Está empacando. Y llora. Y llora. Dice que es por el bien de Pablo. Y me suplicó que no lo dijera. Me parece que empiezo a comprender. Esos mareos, esa tristeza, ese llorar por los rincones. Angelina, tú piensas lo mismo que yo. Lo mismo. Pues muy mal hecho. Una señorita no debe tener tan malos pensamientos. Ahora que sí es verdad, te prometo que no se va. Que en la vereda de la vida se tropiece con la sal de la mentira. Ay, de aquel en el momento del cariño no se encuentre un amor, solo un engaño. Vivirá de la traición la sombra negras, sentirá de los infiernos los tormentos. Ay, de aquel que al dejar su amor en prenda se le vuelva el dolor hecho pedazos, se lo vuelva el dolor hecho pedazos. Así se canta. Debe otra copa para que agarre sentimiento. Ángel y Julio, hasta que tengo un amigo de veras. Más que un amigo. Dame un abrazo. Un hermano. Eso. Aunque haya alguien que no lo crea. Sí, señor. Oye, qué padre se siente con esta agüita. Y yo que curaba a los perros con ella. ¿Le tomas otra, hermano? Nos echamos otra. Soy quien soy. Margarita, hay que hacer algo. Está bebiendo demasiado. Dios mío, es que van a jugar con él como gatos con un ratón. No es culpa de Pablo. El cariño y la simpatía de Julio siempre cuestan caros. No lo entiendo. No hace falta. Ahora lo importante es ayudarle a ver si el ratón se vuelve tigre. ¿Qué es lo que va a hacer? Cualquier cosa antes de que lo hagan beber más. Tráiganme café negro o amoníaco. Y los parientes, recíbanlos ustedes mientras yo veo qué hago con Pablo. Vamos. Puerco color naranja. Cantaba juntos. ¡Pablo! ¿Qué? ¡Ay, qué mi Marga tan chula! Ven, tienes que vestirte, ya están ahí tus parientes. Espérate, tanto. Nada de espérate. Tan bueno. Este Julio no es un amigo, es un hermano. Tienes que meterte en la regadera. Verás como el agua fría te refresca. Lo que quieras. Volveré por ti dentro de un momento, ¿eh? Date prisa. Ah, y acuérdate de mis instrucciones. Sí, te lo juegas todo. Ay. Lamento decirlo porque la causa de ustedes no me es grata. Pero Pablo es el mejor aliado con que cuentan. No quiere aceptar la herencia. El dinero no significa nada para él y está dispuesto a renunciar a todo. Ayer lo dijo aquí mismo. ¿No es cierto? En el fondo es lógico. Los trabajos que he hecho sobre el ser humano prueban que el hombre primitivo desprecia el dinero. ¿No es así, doctor? En fin, esto lo resuelve todo.
y donde hubiera podido suscitarse una ligera rencilla, ahora todo es armonía. Así que brindo por ese joven primitivo a quien estoy rabiando por conocer. Me interesan las reacciones de esos tipos, su amor por la caza y la pesca, su afición a los colores chillones y a las cosas que brillan. ¿No será ese el retrasado mental de que me hablaban? Acuérdate, no digas lo que piensas y sonríe al enemigo. Mi sobrino Pablo, la señorita Luján. Tu prima Fifi. Primita, mucho gusto. Tu tía Lulú. Tía, encantado. El marido de tu tía Lulú. Caballero, mucho gusto. Tu tío Alfonso. Querido tío, mucho gusto. ¿Qué hay, Julio? El doctor Romero. ¿Con qué un doctor? Seguramente quiere examinarme algo, ¿no? No, joven. Soy un simple invitado. Que está en su casa. Lo mismo que todos. Y espero que se pasarán unos días. El campo es maravilloso. Hay mucha caza, mucha pesca. A ti te apasiona la caza, ¿no? He vivido de ella muchos años, pero no me gusta matar. ¿Es usted pacífico? Sí, señor. La guerra se la dejo a los hombres civilizados. ¿Y las cosas brillantes no te atraen? No tanto como a ustedes el dinero. Esa no es contestación, tía. Sí me gustan algunas. ¿Por ejemplo? Pues, las gotas de lluvia en las hojas, las estrellas, los ojos de Marga. ¿Qué dice usted a esto, señorita? Que lo quiero. Eso es todo. Bueno, aprovecharemos este momento de violencia para pasar a la mesa. ¿Gustan? Por aquí. Así que ni ahora te interesan las grandes ciudades ni el progreso. Las grandes ciudades no. El progreso, pues, no sé lo que es. El avance técnico, los inventos. Por ejemplo, como dicen ustedes. Miles de cosas. Automóviles como el mío, que tanto te gustó. Hermosos edificios. Máquinas que hacen el trabajo de 100 hombres. Y aviones supersónicos. La bomba atómica. Pues sí. Pero son mucho más los inventos que ayudan al hombre a llevar una vida cómoda y agradable. Y esa vida tan cómoda, con carros como el tuyo, la pueden tener todos. Hombre. Perdón si digo tonterías, pero es que todavía sé muy poco. ¿Salud? Salud, salud. Bueno, ya que han comido y bebido bien, voy a tener el gusto de estropearles la digestión. Yo no sabía nada de la herencia de mi madre. Hasta ayer me enteré porque me lo dijo Marga. También me platicó que ustedes dicen que soy un bruto y un loco. Y que quieren quedarse con la lana. Perdón, con el dinero. Yo estaba triste y no quería saber nada de esa herencia. Y dije que se la quedarán ustedes. ¿No es así? Sí. Bueno, pues, me rajo. Pablo. Y ahora les digo que de ese dinero no verán un centavo. ¿Qué dice? ¡No! ¡Ya me extrañaba a mí que demostrara tanta cosa! ¡Todo lo que quieran! ¡Pero ni un centavo! ¡Pónganse a trabajar! Tenía que ser. Es un loco como su padre. De mí digan lo que se les antoje.
dinero de mi viejo, ni lo mientes. ¡No puede ocultar sus instintos! ¡Salva! ¡Esto te va a costar muy caro! ¡Tendrá que responder ante la justicia! ¡No se puede quedar! ¡Canalla, asesino! Y no crean que lo hago por el dinero. Yo no soy un aprovechado ratero como ustedes. ¡Soy un hombre disfrazado de mamarracho como ustedes! ¡Ese dinero se lo repartiría a los peones! O lo daré a puñados a los que me encuentre, o lo guardaré para pagarles un buen entierro cuando se mueran de la bilis. Cuando usted me dice que no me ofendo, esto es un insulto que no voy a tolerar. ¡No nos vamos a dejar atropellar de esta manera! ¡Calma, por Dios! ¡Calma, Arquilín! ¡Ya no se toma dolorosa, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo? No lo haré nunca. Sí, él cree en ti y te obedece. No le importa el dinero y puedes convencerlo. Te digo que no. Ya le he hecho bastante daño callando, dejando que le hicieras creer en su amistad para engañarlo mejor. ¿Y no le has engañado tú? ¿Y no le has dicho que fuiste mía antes que de él? Si no me ayudas, lo sabrá todo. Tu traición le dolerá más que nada. Se pondrá furioso como un animal rabioso. No me importa, pero no te ayudaré a traicionarlo. ¿Tú ignoras que ese médico que han traído es un alienista? ¿No sabes que su testimonio puede mandar a Pablo a un manicomio? ¡Tú no harás eso! ¿Crees que será difícil internar a un hombre que habla con los animales y da Dios en la tormenta? Haz lo que te digo, de lo contrario el daño será peor. ¡Pablo! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Haga usted algo, que ese hombre se ha vuelto loco! ¡Ay, hijo! ¡Pero Pablo, por Dios, cálmate, muchacho! ¡Pelea! ¡Pelea! Lo ha visto con sus propios ojos. Es necesario que así lo declare ante las autoridades. Sí, efectivamente. Creo que ya es hora de que hable yo. Este joven es uno de los hombres más cuerdos y más sencillos que he conocido. Me di cuenta enseguida, pero me interesaba oírlo y oírlos a ustedes. Y la verdad, estoy asqueado de haber intervenido en una cosa tan sucia. Pero ustedes abusaron de mi buena fe. Él tiene razón. Quieren despojarlo de lo suyo y se defiende. Es un sentimiento instintivo y no anormal. Los anormales son ustedes. ¿Qué? Adiós, Pablo. Y si algún día quieren hacerte pasar por loco, háblame. ¿Sería posible que alguno de la casa me acompañara al pueblo? No me es grato regresar con ellos. ¡Yo mero! ¡Yo los llevo, doctor! Gracias. Venga, muchachos. Buenas, pero muy buenas noches. ¿Qué, no lo oyeron? ¡Fuera de aquí!
ahora me vas a defender. Y si pierdes el pleito, te mueres. Mírame de frente. Te mueres. Y lo sabes, ¿verdad? Pues lárgate. ¡Todos! Ya pasó todo. Ya puedes estar tranquilo. ¡No! Todavía me falta la peor de todos. No hace falta. Ya me voy. ¿Quieren decirle a un criado que baje mi maleta? Bájalas tú. Ir así nomás, sin que yo te diga todo lo que te odio. Me engañaste peor que ellos, porque a ti te quería más que a nada. Te creí limpia y sana, y ya te habías entregado a ese. Un día te pregunté si habías tenido hijos, y te contesté que no. Si hoy me lo preguntaras, diría que me llevo uno tuyo dentro de mí. ¡Mentira! Los hijos se desean cuando se quiere a las madres. ¡Qué pena me da verte así! El hombre fuerte, libre, convertido en un muñeco con todos los instintos brutales y todos los prejuicios. Eso es lo que has hecho de mí. Puedes estar contenta. En ese mundo tuyo no hay más que suciedad, mentira y engaño. ¡Vuelve a él, que es donde debes estar! Pablo, no la dejes ir. Es bueno. No encontrarás otra como ella. Pueden ser muy felices. Ella te quiere y se morirá de pena si la dejas. La vida se va, hijo. Luego solo queda la soledad y la tristeza. Perdona y llámala. Míranos a nosotros. Al final de nuestra vida, estériles, secas, sin haber hecho feliz a ningún hombre, ni haber criado un hijo. Olvida todo eso y ve tras ella. Lo único que importa en la vida es el amor. Te hace llorar por primera vez y que te duele por dentro. Lo único que vale la pena de vivir y que está por encima de todo. Tú la quieres. Sí, mucho. Tanto que no sé cómo decirlo. Entonces, Pablo, ve por ella. ¡Alcánzala! Es que no la dejes ir. Pablo.
¡Háblame! ¡Varga! Pablo. ¿Qué fue? Me puse muy mal con todo lo que pasó. Luego sentí que caía muy hondo. No supe lo que decía. Tú me comprendes, ¿verdad? Te odiaba de tanto que te quería. Lo olvidaremos todo, ¿eh? Seremos felices allá arriba, en la montaña. Tenemos lo más grande. El amor. La tercera palabra. Angelina, se acabó hoy y empieza mañana.